aprendiendo a hacer limonada es Richard Barker. Richard Barker, entonces hace limonada, creo yo. No, hace todo, pollo, todo. Ahora sí, el telón negro. ¿Qué pasó con Richard Barker, señor chancelero de oro de la televisión ecuatoriana? El telón negro es tan de moda. Richard Barker rompe el silencio, seguidores, y nos da otros detallitos acerca de su salida. De su canal, que fue desde el año 2009. Vamos a anotar. Arriba, tío. No es fácil. Hoy en día hay 58.000 nuevas figuras en la televisión. Gente que de la noche a la mañana salieron por un problema, por un pito, por un escándalo. Si no se acostaron, hicieron alguna estupidez y se hicieron famosos. Pero me gusta porque hay gente que todavía somos de la vieja escuela, que somos queridos y respetados. Me encanta, eso me gusta. Marcela, la novia de Richard, fue la primera en enterarse de la salida del presentador del canal en el que laboró desde el año 2009. En la tarde me dijo que tenía una reunión y de ahí pasaba por mí por la oficina. Entonces cuando llega, yo llego súper tranquilo, pero yo, ¿te pasa algo? Y su mirada estaba así como que un poco desconcertada. Y me dice, no, mi amor, estás muy linda. Y yo, gracias. Y me entrega un papel. Y cuando yo veo el papel, yo estaba así sonreída y yo... fue como que un balde de agua fría encima, pero después dije, no, o sea, son cosas que Dios ha decidido. Y bueno, aquí estoy, mi amor, para apoyarte. No. Al mal tiempo, buena cara. Afirma que la decisión de la empresa lo tomó de sorpresa. Ahora, extrañando despedirme. Me hubiese gustado, después de todo lo que di en el canal, después de haber sido el confidente de mucha gente en la pantalla, por lo menos decir, señores, gracias. Gracias por este tiempo, los quiero mucho, no sé. Ha recibido propuestas para regresar a la pantalla. Sin embargo, no hay nada confirmado. Es como cuando viene el casero de tu casa y te dice, voy a hacer remodelaciones, necesito que salga. Es así, es sencillo. La tomé bien, la tomé bien. Si me ves, estoy bien, o sea, no estoy mal. Extraño, sí. Richard se despide de sus seguidores con la alegría y espontaneidad que lo caracteriza. ¿Cuántos desempleados no tiene este país? Muchos. Y hay gente que está en peores situaciones. Y ahorita en su casa está sonriendo. ¿Por qué no? Tenemos que salir adelante. La vida no se acabó porque nos sacaron de un empleo, por el amor de Dios. La vida continúa. Hay 50.000 oportunidades. ¿Quién dijo que no podía vender bollos? Ay, sí, yo ahí estaré. Para el Club de la Mañana, Pilar Verán. ¿Qué es eso? Se abandona.